¡Paga! ¡Oro! ¡Oro! Mis buenos amigos, en esta linda mañana hallaron mucho oro para llevar a sus novias. Gracias, muchas gracias por lo que han hecho. No me las dé, para algo somos amigos, ¿verdad? De nuevo, gracias, señores. Tal vez encuentren más. Siéntense. ¡Qué vida esta! Hemos abandonado todos nuestro país para llegar a esta región buscando oro, ¿y para qué? Calma, Blas, cálmate. Encontraremos más oro. No. No voy a aguardar. He notado que en esta nación de iguales oportunidades no vamos a triunfar nunca nosotros. El poco oro que hemos encontrado, los bandidos nos lo quitan. No trabajemos ya, porque es inútil. Pero tal vez hallemos oro en algún arroyo y los bandidos no lo puedan averiguar, ¿eh? Claro, Blas, eso puede ocurrir, tú lo sabes. Sí, es posible eso. Tal vez la Santa Madre nos ayude. Ojalá. Pero aún así, aunque ocurra, nos lo quitarán. Algún hombre dirá que ese oro es suyo y hasta probará de alguna manera que nosotros no nos lo podemos llevar. Esa es la verdad. Pues, ¿qué propones tú? ¿Regresar a casa? Tan pronto no. Eso no podemos aguardar. ¿Pero no vas a seguir buscando oro? No hallaremos nada buscando aquí. Pero hay muchos hombres ricos en Virginia City. Quizás podamos persuadirlos de que compartan su oro y sus riquezas con nosotros, que nada tenemos. ¿Está bien, amigo? Aún no sé. Solo tengo $20 y el revólver. Pero tiene buen caballo y una buena silla. ¿Se han fijado que aún en ropa de trabajo a los ricos se les ve ricos? Qué bueno será trabajar en esa ropa. Buena chaqueta, camisa y magnífica silla. Si vendemos esa silla, comeremos. Qué maravilloso debe ser triunfar en esta nación de iguales oportunidades. ¿Puedo darle mis $20 ahora? Bueno, pero tenga mucho cuidado. Quítese antes el cinturón, con la mano derecha solamente. ¿Le habrá pasado algo a Joe? Debió volver de Carson City hace horas. Bueno, ya conoces a tu hermano. Él siempre tiene algo que hacer cuando va a Carson City. Es mejor que vayas al corral con Buford. Bueno, papá. ¿El señor Cartwright? ¿Qué desea usted? Me
Perdone que no me identifique, señor, pero tan solo soy un hombre que está desilusionado con la vida. Pues no importa, entre. No, no, gracias. No tengo interés en ensuciarle el suelo con estas botas sucias. Señor, vengo a hacerle una pregunta. ¿Qué aprecia usted sobre todo en el mundo? Vaya, ¿por qué quiere usted saberlo? Explíqueme. Responda usted, por favor. Lo que más quiero es a mis hijos, pero ¿por qué pregunta? ¿Qué busca usted? $100,000 en oro, señor. ¿Qué? Estoy aquí para exigirle dinero por su hijo. Mi hijo está en Carson City, en un negocio. Estaba allí. Lo tenemos en nuestro poder. Tiene una cicatriz en uno de sus dedos, en el dedo pulgar, ¿verdad? No es cierto. Por supuesto. Tenga. Este es el dedo de su hijo. Les daría un buen vuelco el corazón. Es cierto, los ha asustado. Supongo que creerá que hemos secuestrado a su hijo. ¿Qué es lo que pide? Entréguenos ese oro y entonces le devolveremos a su hijo sin hacerle daño. Muy bien. Son como 200 kilos de peso. De acuerdo. Sin embargo, eso toma tiempo para reunirlo. Tanto pesa. No me conviene. Venimos de muy lejos. Siempre soy muy razonable. Digamos $25,000. Para mañana. Eso me conviene y a usted también. Convendría matarlo a usted. Háganlo y entonces va a morir su hermano. ¿Cambiará mi cadáver por el de él? No querrán eso. Yo vendré por el oro mañana. Ahora es preferible que ustedes no me sigan. No salvarán a ese joven. Lo mataremos. Hablo en serio, señor. ¡Hasta la vista! ¿Qué haremos? Pues darles ese oro. Banco de Bikini. ¿Sabrá ya la razón por la que le he llamado, Perkins? No me lo puedo imaginar. Yo creo que sí. No he visto nada peor. Ha hecho esto muy mal. No lo puedo usar. Lo haré otra vez, señor Aldrich. No se moleste. Veo que faltan $80. Devuélvalos esta tarde o lo despediré. ¿Ha entendido? Yo pensé reponerlos esta tarde, señor Aldrich. Yo tuve gastos inesperados, pero lo devolveré. Gastos en la cantina. Eso es todo, Perkins. Bien.
Oh, a propósito. El viejo Cartwright y su hijo Hoss quieren verle. Vienen con el alguacil. ¿Qué? Pues que pasen. Señor Cartwright. Los señores Cartwright, el señor alguacil. Gracias. Siento haberle hecho esperar. No sabía no que es estaba nada. Usted. Tengo algo urgente. Necesito 25 mil dólares en oro. En oro, Fred, no en billetes ni en plata, y es cosa de prisa. Oro, ven. Oiga, Perkins, puede irse. El pretexto es un asunto de vida o muerte. ¿Quiere ahora algo de comer? Si están dispuestos a desatarme, entonces puedo comer. Usted es una presa muy valiosa. Emiliano le dará su comida. Emiliano. ¿Puede oírme, amigo? Nos obligará a matarlo por unos cuantos kilos de metal que significan poco para ustedes y mucho para nosotros. No soy una persona irresponsable. Soy maestro en nuestra aldea en Lenora. Y Quell, mi amigo, que tiene en su mano su revólver, y está ahora acercándose a usted por la izquierda, es dueño de la tienda del pueblo. A él le gusta la astrología y le puso un nombre raro a la tienda. Se llama Saturno cruzando el disco del sol. Imagínese una tienda con un nombre como ese. ¿No lo haya bonito? Le voy a contar algo. En nuestra aldea, que sin duda es la más pobre que hay en todo Lenora, los hombres tienen que ganar dinero vendiendo cal, que abunda en nuestro suelo y es el único producto que podemos sacar de allí. Ponen esa cal en unos sacos y caminan 20 kilómetros cargando con sacos sobre sus hombros. La cal quema la piel e irrita los ojos y los pulmones. ¿Agarraron, Quell? Sí, ya lo tenemos. Está bien. Matarlo sería desperdiciar una vida joven. No nos obligue a hacerlo, ¿eh? Lo vigilaremos mejor ahora. Como le decía, nuestra aldea es pobre. Entre todos reunieron algún dinero y nos mandaron aquí. Nos enviaron a buscar oro. Pensábamos poder hallarlo. Con fe todo se puede hacer. La fe. La vida no es nada cuando no hay fe.
es lo que vale en la tierra. Y sin embargo tenemos muy poca fe. ¿Entiende, amigo? Nos enviaron como último recurso. Pusieron sus esperanzas en nosotros. Nos decían los conquistadores. Los conquistadores. No piense que vamos a regresar nuevamente sin llevar el oro. ¿Piensa usted eso? Se equivoca. Cuando usted vuelva, no olvide decir cómo lo consiguió. Yo puedo arreglar eso. Coma usted algo ahora. Es orgulloso, como todos los ricos. Dicen que ayunar purifica el alma, le vendrá muy bien a la suya, ¿no? Ocúpese mejor de la suya. Bueno, dijo que tenía que hablarme a solas, pues aproveche ahora y hable. Yo creí que entendió lo que le insinué. Pues no lo entendí, con que explíquese. Cartwright va al banco a pedir 25 mil dólares. En lingotes de oro y con urgencia. El alguacil fue con él. Hoss Cartwright dice que es una cuestión de vida o muerte. Y solo porque Joe no está por todo esto, usted cree que lo han secuestrado. Tal vez esté en Denver o Salt Lake City. Bueno, tal vez no es como creo. Sin embargo, lo cierto es que hay 25 mil dólares en oro en la ponderosa hora, no en alguna caja fuerte del banco. Sí, no hay ninguna duda de que pasó algo. Perkins, ¿quiere un trago? Vamos a investigar el asunto. Bueno, hasta aquí llegamos. Han sido muy obedientes y muy gentiles, señor. Muchas gracias. Al llegar a la frontera, soltará a mi hijo. Correcto. Y le daré su caballo. Cumpla lo que prometió. Olvidaremos todo esto. Pero si le hace daño a Joe, yo le seguiré al fin del mundo. Y no trate de esconderse porque juro que lo hallaré. Y cuando lo encuentre, lo mataré con mis propias manos. Supongo que me ha comprendido. Lo entendí, señor. Ese hombre se dirige hacia el sur llevando su carga. Bueno, vamos a seguirlo, ¿no? No hay prisa. Supongo que va a la frontera. Esa mula lleva demasiada carga. Tenemos tiempo de ir a Virginia City y traer a nuestros amigos. No queremos que le pase nada al hijo de Cartwright. Y el alguacil no hace nada. Yo no sé por qué. Si no fuera porque Perkins se dio cuenta, no lo sabríamos. ¿Qué cree que debemos hacer, Bill? Lo que hace todo ciudadano cuando la ley no actúa. Hallar esos secuestradores y rescatar a Joe. Sí, sí, tiene razón. Pero Ben Cartwright no es tipo de dejar que esto pase sin actuar. Eso es cierto. Pero nosotros podríamos salvar la vida de Joe ahora. Eso es lo que importa. Y Ben va a sentirse tan feliz que probablemente nos lo pague. ¿Y por qué aguardar a que él lo haga? Es mejor cobrarlo del oro. Adelante. Vamos a beber agua.
¿No será mejor esperar aquí a que llegue Blas? No, no, no. Seguiremos. Quiero quitarme la chaqueta. Pues es imposible, amigo. Ya intentó escapar con las manos atadas. Si lo desato ahora, figúrese lo que hará. Si sigo con esto, me asfixiaré con el calor. Permítame dudarlo. Y si no me entregan vivo a mi padre, un ejército de hombres los seguirá y los matará a todos. No estoy armado. Eso es verdad. Bueno. Amigo, por favor, no tiene a dónde huir. Por favor. Hace calor, ¿por qué pelear, amigo? Escuche. Una serpiente me acecha. ¿Qué puedo hacer? Desde aquí no veo. El revólver. ¿Qué? Oh, no, no se lo puedo dar. Si no puede, entonces máteme. No quiero morir envenenado. Gracias, amigo. De nada. Lo atacamos. Aún no. Es mejor esperar un poco. No vamos a repartirnos el oro con los otros, ¿eh? Nos llevan ventaja. No se darán cuenta de que los seguimos. Estaremos en la frontera cuando suelten a Joe. Y si no lo sueltan, los atacaremos. Sí. Hola, Ben. Hola, Hoss. Me alegro de verlos. ¿Qué pasa, Roy? Se trata de Anderson. Sus amigos y él salieron hoy muy temprano de Virginia City y sé a dónde van. ¿Qué es lo que sospecha? Pues me fijé que Andy Perkins estaba en ese grupo con los otros. También fue. Él te ayudó a cargar el oro. Ellos han ido tras el oro de rescate, si no me equivoco. Así que envié a mi ayudante a seguir su pista ahora y me prometió aguardarnos en High Meadow. Vamos. Son huellas de mulas, papá. Y la de los caballos del grupo de Anderson. Pasaron por aquí hace 3 horas. Son 6 o 7 hombres. Oscurecerá pronto. Sigamos. Blas debía estar aquí. Ojalá no haya problemas. No habrá ninguno y Blas llegará pronto. ¿Con el oro? Con el oro. Y entonces estoy seguro de que Blas lo soltará aquí en vez de en la frontera. Si usted promete que no nos seguirán. Si mi padre lo prometió, lo cumplirá. Pero es un riesgo. Me devolvió el revólver después de matar la serpiente. Su palabra me basta. Espero que visite nuestra aldea algún día. Podrá ver el progreso que habremos logrado con su oro. ¡Qué confiados son, amigos míos! ¿No apostaron guardias? ¡Aquí está! ¡Qué bien huele ese café! ¿Cómo está? ¿No le ataron? Puedo explicártelo.
Me interesa oírlo. Blas, el oro. ¿Tienes el oro? ¿Dónde está? Sí, tengo el oro. ¿Dónde está, Blas? ¿Podemos verlo? Blas, déjanos verlo. Lo he escondido. ¿Lo escondiste? ¿Por qué? Porque alguien me está siguiendo. Vámonos enseguida, aunque esté oscuro. Blas, ¿viste quién te siguió? No. Tal vez eran el señor Cartwright y su otro hijo. Querrán asegurarse de que lo soltamos en la frontera. Y si no son ellos dos, ¿no será mejor seguir camino? Aún nos falta cruzar todo el desierto, pero no podremos cruzar si los caballos no descansan. Y también nosotros. Mañana desenterraremos el oro. Es preferible para todos. Entonces lo verán. Esta noche vamos a vigilar. ¡No se muevan! ¡Están rodeados! No pueden vernos, pero nosotros a ustedes sí. Vaya. Hola, Cartwright. Guarden sus revólveres. Ellos no le harán daño a nadie. Ah, sí. Pues me extraña. No hay por qué tener consideración con unos secuestradores. Usted, díganos dónde está el oro. Veo que no quiere hablar. De acuerdo. Me imaginé que tendría que persuadirlo. Ustedes conocen este truco. Siempre ha sido muy efectivo, dicen. Cuando se seca el cuero, va encogiéndose. Sí, se encoge. Así la cuerda va levantándolo a usted del suelo. La altura no le da vértigo, ¿verdad? No torturarán a este hombre. Cartwright, ¿no está usted siendo amistoso? Recuerde que arriesgamos nuestras vidas para salvarlo a usted. Lo sé, y tuvieron éxito. Ahora llevémoslos a Virginia City a juzgarlos. Pero hay que recobrar su oro. Cualquiera pensaría que está usted de acuerdo con ellos para robarle a su propio padre. Ustedes quieren el oro, pero no para devolverlo. Dije que estos hombres serán juzgados. Supongo que tendrá mucha sed, ¿verdad? Con esta agua podría evitar que el cuero se encoja. Y créame que siento no compartirla con usted, pero si no hay suficiente agua para nosotros, ¿cómo vamos a dársela a ladrones? ¿Nos dirá ahora dónde escondió ese oro? No vale la pena, dígaselo. Para nosotros, sí vale. Nunca recibirán el oro si usted muere aquí. Eso es, Cartwright, eso es. Siga hablando así. Convénzale de que nos lo diga. No nos matarán, solo buscan el oro. No los mataremos, es cierto. A ver, díganos dónde está el oro. Lo diré. De acuerdo. Suéltelo, Perkins. Por fin va a hablar. Sin embargo, siento haberme perdido el espectáculo que iba a darnos. Usted, vigile a los otros. Bog, cuida bien a Cartwright. Vamos, amigo. Enséñanos dónde está el oro. Thank you.
entiérralo. Mire esto, Perkins. Por fin ricos. Quiere huir. Que no se escape. Olvídelo, ya tenemos el oro. ¡Que se vaya! Sí, no nos hace falta. Tampoco tú me haces falta. ¿Oyeron? Tres disparos. El secuestrador no estaba armado. Quizá intentó huir. Alguien intentó huir. Y el que fuera se habrá llevado el oro, por supuesto. No nos traicionará. No veo por qué no. ¡Charlie! Dispare. Suelte el arma. Colóquese con los demás. Levante las manos o le hago volar la cabeza. Bueno, muchachos, les habla el alguacil. Suelten sus revólveres y salgan o se buscarán un lío peor. Han violado la ley, con que quedan detenidos. No intente nadie ningún truco. Le pesará, hijo. Muy bien. Anderson y Perkins se llevaron a Blas. Oímos unos disparos. Roy, vamos a ver. Vigílelos, Bob. Bien. Quieto. No se mueva. Solo quería ayudarlo. Pero ya nadie puede hacer nada por él. No. Él no. No fue él. Fue Anderson. Anderson disparó. Es un traidor. Eso es. Quería todo el oro para él. Ven. Bueno, venga conmigo. Papá, ¿te dijo Blas para qué quiere el oro? ¿Eso importa? Creo que sí. No tiene por qué tratarnos como ladrones, alguacil. Quisimos impedir que los secuestradores huyeran. Ah, sí, por eso estaban disparándole a Joe. Oigan una cosa. Sabemos que vinieron por el oro y tenemos prueba. Volverán al pueblo a ser juzgados por intento de robo y de asesinato también. Pronto estaré listo. Seguiremos a Anderson. Con este calor, llevando ese peso, no llegará muy lejos. Thank you.
has rendido, ¿eh? Lleva una hora de ventaja. Vamos adelantando. El desierto no conoce la compasión. No le perdona al hombre sus errores. Es como los tribunales de ustedes. ¿Se enteró de que ayer uno de mis hombres le salvó la vida a su hijo? Sí, ya me enteré. ¿No se le ocurre que de no haberlo secuestrado no hubiera tenido luego que salvarlo? Sí, señor. Anderson no halló agua. Su caballo lleva mucho peso. El doble de lo que llevan los nuestros. Vámonos. Habrá que cavar para ver si hay agua. De aquí en adelante son 20 kilómetros sin pozo. Hasta el caballo. Sí, lleva las alforjas. Y cada kilo que lleva le pesará el doble con cada paso que dé. Ese sol que brilla.
todo se compra. Y puedo comprarlo. Al fin. Fino. Fino. Mucho fino. Soy rico. Está bien. Ya me voy. Me voy, sí. Vino. Vino. Miguel. Sí. Sí. Traiga. Otra botella de vino. Está mal. Delira. Pero creo que llegará vivo hasta el pueblo, Ben. Solo tiene un lingote en su poder. Falta otro. Busquémoslo. Lo habrá enterrado por aquí. No lo hallaremos. No creo que sea muy fácil. Probablemente no lo hallaremos. ¿Verdad, Blas? Es cierto, no será cosa muy fácil. ¿Me pueden decir qué harán con nosotros, conmigo y con ellos? Alguacil, ¿qué va a hacer la justicia con estos hombres? Ven, ellos pagarán. Son secuestradores. Quizá vayan presos todos. Ellos han cometido un grave delito. Joseph, ¿qué piensas tú? Pues, ¿a quién secuestraron esos hombres? ¿Cómo que a quién? Creo que tú lo sabes muy bien y...
Entiendo. Lo que ocurrió es que estos amigos tuyos vinieron de visita y tú estabas enseñándoles la región. Y como eso no es ningún delito, yo no puedo acusarlos. Creo que se pueden marchar tranquilos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y adiós. Adiós, amigo. Adiós. Aún no puede caminar, pero podrá montar. Sí, llegará. Señor, le pertenece. Al fin lo devolvió, Blas. Se dio cuenta, Lo sabía. Señor, me avergüenzo de lo que he hecho. Lléveselo con usted. Hay productos químicos que neutralizan la cal y podrá comprarlos. Construyan un pozo. Eso les ayudará. ¿Nos ofrece caridad? Aceptar caridad no es ningún delito, pero lo que hizo usted conlleva un castigo grave. No lo olvide nunca, amigo. Además, hago una inversión. Algún día iré a su aldea y veré sus campos sembrados de trigo. Y veré cómo progresaron todos ustedes. Lleve a cabo lo que piensa y ayude a los suyos. Yo estaré muy feliz con mi inversión. Si no es así, arreglaré cuentas con usted. ¿Está claro? Habló muy claro, señor.